Sí, estamos bien. Qué bueno, porque yo los estaba esperando aquí en la cocina de mi casa porque los quiero regalonear, yo entiendo, son con mis amigos. Y yo quiero ser honesto con ustedes y contarles que este es el primer live que hago en mi vida. Así que estoy feliz, estoy pero prendido y con muchas ganas de entregarle unas recetas. Pero antes que nada, también hay que ser muy agradecido en la vida y yo tengo que dar las gracias por esta oportunidad. A Chile Estudio, a Marca Chile y también a la Subsecretaría de Turismo, que me permite estar hoy día aquí y están haciendo una campaña que yo la encuentro espectacular y sé que a todos nos va a llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que la campaña es, la campaña se llama Nos Volveremos a Encontrar, exactamente, Nos Volveremos a Encontrar. Y yo ahora estoy empezando la receta, estoy haciendo un sofritito de cebolla y aquí ya huele muy rico. Vamos a hacer tres preparaciones porque sé que ustedes están en la casa y últimamente nos hemos puesto todos muy buenos para cocinar. La cocina se ha transformado en una tremenda herramienta de alegría, no solo para Chile, sino que para el mundo entero, pero en Chile le hemos sacado el partido. Miren, yo voy a empezar al tiro con una receta, que son unos choritos. ¿Cómo andan ustedes con los choritos? ¿Les gustan los choritos o no? Bueno, los choritos es un producto que a mí me encanta, es muy económico y en estos tiempos siento que nos hemos ido alejando un poco de la costa chilena. Miren, vamos a poner aquí, yo voy a usar esta herramienta, en un sartén unas papas. Vamos a hacer papas fritas, miren. Vamos a poner acá, este ya está caliente, ¿eh? Vamos a poner unas papas. Yo les voy a contar, estas papas están cortadas de una forma súper irregular. Son cuadritos de papa, miren. Son unos cuadros de papa que los tenemos acá. Miren, la cámara se puede acercar porque yo quiero que sean parte absolutamente de todo lo que hacemos. Yo tenía el aceite previamente caliente y las pusimos a freír. Acá yo tengo al lado un sartén que lo vamos a prender y que ya tenía andando un sofritito. Miren qué cosa más linda, la cebolla siempre es la base de la cocina chilena. La cocina chilena usa siempre un sofrito. Y acá yo tengo un sofrito que hasta el minuto tiene solamente cebolla. Miren, vean ahí con calma. A este sofrito, a esta cebolla, le falta un pelito de aceite. Le vamos a poner aceite de oliva. Oigan, qué bueno esto, estoy de verdad emocionado y estoy feliz de hacer esto porque es extraño, he hecho muchos videos de cocina que he usado en mi canal de YouTube, videos que he usado en mi Instagram, pero hoy día, como este es mi primer en vivo, es distinta la sensación porque siento que tengo la posibilidad de interactuar con ustedes también, que ustedes me van a ir preguntando y haciendo cosas para que esto no nos quedemos con ninguna duda finalmente, que ustedes puedan saber qué es lo que estamos haciendo y puedan aprender la receta al pie de la letra y que después ustedes las hagan en la casa con su familia, con la gente que tengan hoy día al lado, para transmitir esta alegría y la felicidad que significa comer. Yo no sé, y lo bonito de esto también es que nos están viendo muchas personas de todo Chile, a lo largo de todo Chile, y también gente de afuera de Chile. Miren, tengo aquí la cebolla. No sé si ha dicho alguien desde dónde nos están viendo, ¿no? Sí, están mandando saludos desde Brasil. ¿Ya? Están mandando saludos de varias partes de Chile, de San Miguel presente, dicen. ¡Qué buena, grande San Miguel! Y bueno, ojalá nos vayan contando de dónde lo están viendo. Oye, Brasil, Brasil, qué país más bonito. Me encanta Brasil, me encanta la alegría de su gente y también su gastronomía. Así que besos muy grandes para todo Brasil. Bueno, yo les quiero contar que hoy día no estoy solo. Tengo una gran camarógrafa atrás que está ahí con el teléfono, que es Betty Rodríguez. Ella es socia mía de la vida y del trabajo, así que está ahí al pie del cañón. Miren, les voy a mostrar este sofritito que tengo acá, que ahora le vamos a poner ajo. Yo les dije, yo soy fanático del ajo. Los que me conocen saben que me gusta mucho el ajo, así que a esto le vamos a poner una cucharadita de ajo que yo tengo picado, bien fino. Miren, vamos a revolver a baja temperatura. Da lo mismo que la cebolla se vaya dorando, pero que se dore lentamente, que vaya agarrando ese tonito, ese colorcito dorado precioso, que le va a dar un sabor muy rico. ¿Qué le pasa a la cebolla cuando toma ese color dorado? Se carameliza y se concentra un poquito más el sabor y queda más dulce. Entonces eso es muy rico y nos va a ayudar mucho. Generalmente cuando hacemos sofritos nos gusta condimentar y le ponemos un montón de cosas. Puede ser orégano, puede ser pimienta, puede ser comino, lo que a ustedes más les guste, porque esa es la gracia de la cocina. Y a lo largo de todo Chile también los condimentos que se usan van cambiando dependiendo de la zona.
Pero lo más clásico transversalmente son el orégano, el ají de color, el comino y la pimienta. Son los que más usamos. Miren, en este minuto yo voy a poner que está ya bien sofritito y que huele muy rico, que sale ese aroma al ajo y la cebolla. Necesito poner un poquito más de aceite y necesito poner también un trozo, miren, un trozo más o menos generoso de mantequilla y que esto se vaya fundiendo. No se preocupen que tenga un poquito de materia grasa esto, porque después eso lo vamos a transformar mágicamente en una salsa deliciosa. Miren. Miquel, preguntan si sirve el ajo chilote. El ajo chilote, miren, yo les voy a mostrar acá lo que tengo. Y después les voy a contar por qué tengo este ajo acá. Yo tengo ajo chilote porque me encanta, me fascina. Y en mis vacaciones yo me fui a Chiloé. Como si viajara poco por Chile. Yo llevo alrededor de 15 años o 20 años viajando a lo largo y ancho de Chile, pero así todo, cuando me toca descansar y tomar vacaciones, sigo recorriendo y disfrutando mi país porque yo lo adoro. Me encanta Chile y sé que tiene lugares hermosos, no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna parte del mundo. Miren, esta parte es muy importante de la receta, así que yo quiero que le pongan atención. Tenemos el sofrito, listo, solamente cebolla, ajo, aceite de oliva y un buen trozo de mantequilla. Le vamos a poner, miren lo que tengo acá, harina. Le vamos a poner, miren, un poquito de harina. Oigan, esta es una receta que aparte de ser deliciosa, porque en gran parte eso es la cocina, que las cosas queden ricas, pero también que sean simples y que muchas veces, sobre todo en los minutos que estamos viviendo hoy día, que estamos encerrados en la casa, que sean baratas también, que sean recetas baratas y con productos que muchas veces siento que no se le da el valor que debieran tener, como por ejemplo los choritos. Miren, ¿ven? Aquí se empieza como a espesar un poquito, se empieza a hacer la harina y empieza a tomar un color también dorado, muy bonito. Y lo que vamos a hacer ahora es poner un chorrito bien generoso y contundente de vino blanco. Miquel, te preguntan si la harina es con o sin polvos de hornear. Harina sin polvos de hornear. Generalmente en la cocina salada, cuando usamos la harina para espesar o para dar textura a alguna preparación, siempre tiene que ser harina sin polvos de hornear. Miren, yo quiero que se acerquen y vean lo que pasó con este sofrito. Miren, se empezó a poner espeso. Se hizo como una masita acá, pero bien ligera, bien liviana. Le vamos a poner otro chorrito de vino blanco, que nos falta el vino blanco en la cocina. Y vamos a revolver. Miren qué bonito. Ahora lo importante es darle un tiempo de cocción, que la harina se vaya cocinando con la temperatura, con el vino blanco, y que la cebollita y el ajo vayan también haciendo lo suyo y encontrando el equilibrio entre todos los productos. Miren. Pues me dicen que por favor, algunos llegaron tarde, que si puedes hacer un repaso y cuenten lo que vas a cocinar. Feliz, yo les voy a contar de inmediato. Lo primero que partí hace... No, miren, primero les quiero mostrar esta mesa. Miren esta mesa cómo está de bonita, con un montón de ingredientes. Miren, tenemos algunas verduritas, pescado, tenemos unas prietas por ahí, tenemos unos choros. Y con todo esto vamos a hacer tres picoteos. Vamos a hacer tres preparaciones que van a servir para picar, para poner en la mesa y compartir en familia con las personas que ustedes estén hoy día. Así que ahora, lo que estamos haciendo ahora específicamente son unos choritos en salsa verde que lo vamos a acompañar con unas papitas fritas y eso va a quedar realmente delicioso. Miren, vamos a ponerle al sartén ahora un poco de agua tibia. Y le vamos a dar alta temperatura. Dejé aquí la cuchara. Miren. Oigan, yo no sé si ustedes, si están aquí metidos, yo creo que es porque les gusta mucho la cocina y también les gusta mucho Chile. Me imagino que han viajado por Chile, o los que no están hoy día en esta tierra, deben de conocerlo, ya sea físicamente o han leído también de nuestro país. Pero yo les quiero transmitir algo. A mí me ha pasado una cosa preciosa en mi carrera profesional. Me ha tocado, por lo menos en los últimos 14, 15 años, viajar por todo Chile, conocer casi todos nuestros territorios, de Arica, Punta Arenas, también transversalmente desde la costa a la cordillera, y siento que tenemos que sentirnos afortunados y privilegiados también de lo que tenemos. Es un país precioso, geográficamente,
También nos entrega productos que son increíbles, que nos permiten a nosotros los cocineros disfrutar de esta cocina. Y también nos permiten gozar de todo lo que tenemos. Miren. Miquel, te mandan saludos desde México. Los saludos anteriores de Cauquenes, de Talca. Varios saludos de Concepción también. Y me preguntan cosas de la receta. Más o menos, ¿cuánta es la cantidad de harina que le pusiste? Harina, le puse dos cucharitas. Perdón, antes que nada, saludar a toda la gente, porque me van hablando de Concepción, de distintos lugares, y automáticamente mi mente viaja a esos lugares y me acuerdo de inmediato de experiencias preciosas, de Caleta Tumbes, que está por ahí muy cerquita, que es un lugar que me encanta y tiene unos cangrejos maravillosos. Con respecto a la... ¿Sí? Me preguntan también, ¿cuál es tu mejor picada y en qué parte de Chile? ¿Mi mejor picada y en qué parte de Chile? Mira, yo voy a ser bien honesto, a mí me ha tocado viajar mucho por Chile, pero generalmente no paso por muchos restaurantes. Lo que más hago yo es conocer a la gente, a la cocina, desde la intimidad de sus hogares, entro en su casa, y en sus casas voy aprendiendo de sus tesoros mejores guardados, sus recetas que son guardadas generación tras generación, y voy disfrutando de esas preparaciones de hogar y de casa. Me ha tocado descubrir un mundo hermoso de cocina chilena, que muchas veces nosotros mismos ni siquiera la conocemos. Entonces ese es el gran privilegio. Donde mejor he comido yo ha sido en los hogares, en las casas de la gente chilena. Esa gente que generosamente me recibe en su hogar. Pero lugares ricos que me ha tocado probar, no sé, yo me acuerdo ahora Capitán Pastén, es un lugar precioso donde me tocó ver una mezcla cultural de la gastronomía mapuche, la criolla, la italiana. Fue una experiencia que hasta el día de hoy no se me olvida. Haber entrado una ruca y ver cómo se compartían los conocimientos entre los italianos, los criollos y los mapuches, que esta señora mapuche tenía una pata de jamón prosciutto hecha por ella, colgada en su ruca y ahumándola. Esas son historias preciosas que me han tocado vivir. Miren, vamos a poner ahora a esta mezcla estos choritos que tengo acá. Miren qué bonitos están. Están preciosos. Los voy a poner con un poquito del caldo de cocción y vamos a empezar a revolver. Ahora el chorito también entregó un poco de líquido, un poquito de caldo a esta preparación, entonces se va a empezar a hacer una salsa. Miren. Te pregunta, bueno, saludos desde Alemania, te ponen y te preguntan qué lugar de Chile te falta por conocer y cuál nos recomendarías. Un saludo grande, un abrazo muy grande a Alemania, porque esto es fantástico, esto es maravilloso que en este minuto esté viendo gente de tantos lugares del mundo y también de Chile, querido. Miren, como les dije, conozco mucho de Chile, es imposible conocerlo entero, está lleno de pueblos pequeñitos, hermosos, con tradición, con cultura, con sus tradiciones locales que me faltan conocer. Conozco muchas islas de Chile también, Chiloé, las Butachauques, que es un lugar espectacular. Pero siempre he tenido una cosita clavada acá en el corazón, que no he tenido la suerte de conocer Juan Fernández, por ejemplo, Isla de Pascua, tampoco he tenido la suerte de ir, así que espero prontamente dedicarle tiempo a esas islas. Yo creo que Chile es un país que hay que disfrutarlo donde sea, en todos lados, tener la mirada de que tenemos la suerte de tener un país tan rico geográficamente, tenemos un montón de atractivos turísticos, tenemos muy buenos productos, me atrevo a decir que muchos de los productos que tenemos son de los mejores, de las mejores calidades del mundo, entonces tenemos que simplemente disfrutarlo y aprovecharlo, tenemos que ser orgullosos de ser chilenos. Miren, yo les voy a ir mostrando cómo queda eso. Oigan, no me han comentado, porque aquí la Betty me va transmitiendo, ¿cómo somos los chilenos? ¿Qué opinan ustedes, si somos buenos o no somos buenos para comer mariscos y pescado? ¿Qué creen ustedes? Porque tengo un dato que estoy seguro que les va a sorprender. Miren. ¿Puede hacer un repaso, dice, de lo que lleva la salsa verde, por favor? Miren, partimos con un sofrito. Solamente cebolla, aceite de oliva. La fuimos haciendo lentamente, muy despacito, con calma y paciencia. Porque a la cocina, yo siempre digo, hay que entregarle cariño, tiempo y mimo. Y cuando la cebolla ya está bien hechita, un poquito caramelizada, se le pone ajo bien picadito, eso se mezcla, se le pone un poco de aceite de oliva, un poquito de mantequilla, un par de cucharadas de harina, no muy grandes, finitas, pocas,
Y luego se le pone el vino blanco. Se le pone el vino blanco, un poco de agua, y eso genera una salsa. Y sobre esa salsa pusimos los choritos, perdón, que están previamente cocidos y partidos por la mitad. Solamente una concha y la carne adentro. Yo quiero que vean, miren, vamos revolviendo lo bonito que está quedando esto. La parte verde viene después, en un ratito más. Ahora estamos esperando que se haga la salsa. Yo voy a agarrar de acá. La señora Tere está preocupada que no se te quemen las papas fritas. Señora Tere, venga para acá, vea. Yo quiero que vea, están todavía bien blanquitas. Yo voy a esperar que tomen un color un poco más dorado y las sacamos. En todo caso, gracias por recordar, porque en la cocina, si uno no está vivito, atento, se le pasa y es fácil que se queme. A ver, voy a probar. El sabor está muy bueno. Siempre con los productos del mar hay que tener cuidado con la sal. Yo al principio no le puse, porque pensé que el chorito le iba a aportar lo suficiente, pero le faltaba un poco. Miren, la salsa tiene una textura muy buena. Le voy a poner un pelito más de agua. ¿Ven? Y vamos a ir revolviendo. Este picoteo es con producto 100% chileno. Estos choritos vienen, de hecho, de la isla de Chiloé. Vienen de Chiloé, miren. ¿Qué les tinco? ¿Cómo se ve? ¿Les tinco o no? ¿Se ve rico? Y no me han respondido si son buenos o no para el pescado y el marisco. No, sí, han respondido harto y dicen que somos mejores para comer carne que para comer pescado y marisco. Exactamente, eso es lo que yo les quería comentar, porque tenemos una costa tan maravillosa, una costa tan grande, tan larga, si no me equivoco, son alrededor de 6.000 kilómetros de costa, con una diversidad de productos del mar, de pescados que son alucinantes, perdón, y no muchas veces los comemos. Así que también la invitación es a disfrutar un poco más de los productos del mar de Chile. Los choritos son súper baratos. Esto, no sé, esto es un kilo y medio de chorito, y eso cuesta alrededor de 2.500, 3.000 pesos. Entonces, con esto tenemos para comer unas 6 personas fácilmente y son absolutamente deliciosos. Miren, ahora viene la parte verde de la receta. Miren, vamos a poner esto que tengo acá, que esto es una pasta que hice de perejil. Es simplemente perejil puesto en un vaso como este y triturado con una maquinita de estas, una mini pimer. Si no tienen ustedes mini pimer, no hay ningún problema, lo pueden hacer en la juguera. En la juguera de la casa, la licuadora, ponen ahí el perejil, agua y lo licúan. Pero lo importante es que les quede bien espesito como está este. Miren, vamos a empezar a ponerlo acá. Y vamos a empezar a revolver. Se ve rico, ¿no? Hasta a mí me está dando hambre. ¿Yo por qué les digo que es picoteo esto? Porque la intención es, una vez que esté hecho, lo vamos a poner en un plato, lo vamos a poner sobre la mesa y le vamos a poner las papitas fritas entre medio, que se mezclen. Y así pueden ir sacando de esa fuente y compartiendo en familia. Es para ponerlo en la mesa. Preguntan si el perejil es solo, se tritura solo o con algún otro ingrediente, con agua, con qué más. Claro. Es verdad, el perejil se licúa con un pelito de agua. Yo le pongo un pelito de agua, no mucho, porque si se le pone mucha, se le puede pasar, entonces el color verde no va a quedar tan intenso y no va a dar el color que queremos a la preparación. Así que es prácticamente el perejil solo con muy, pero muy poquita agua. Miren, yo quiero que vean. Preguntan si puede ser con cilantro. Puede ser con cualquier hierba verde, puede ser incluso una mezcla de perejil con cilantro y menta. La menta va súper bien con los choritos. Miren, esto va reduciendo. Yo quiero que vean la salsa, miren la textura que tiene, está como espesita, miren, y como el perejil que pusimos nosotros estaba bien picado, muy finito, bien procesado, molido, no se ven trozos de perejil. Entonces lo que tenemos que hacer para terminar es ponerle un poco de perejil como este, picado. ¿Ven? Y estamos listos, miren. Miren qué bonito. Miren qué simple. Miren qué rápido. Miren, acérquense y vean aquí cómo están los choritos. ¿Les tincan o no? ¿Se ven buenos? Yo sé que sí. Y cuando los prueben y los hagan en la casa, les van a encantar. Miren, las papas fritas ya están listas. Tienen un buen rato. Y las vamos a sacar. Las vamos a escurrir y las vamos a poner como todos ustedes lo hacen en la casa. En un plato.
¿cierto? Con un poquito de toalla nova. Yo no sé si se me fue y no respondí, pero antes me preguntaron cuál era como mi plato preferido de la cocina chilena, ¿no? Sí, te preguntaron. Sí, me preguntaron. Bueno, yo lo que les digo es que para un cocinero, para un chef, y sobre todo para alguien como yo que soy un gozador, que me gusta comer absolutamente de todo, porque hoy en día no hay ningún solo producto que no me guste, es difícil decir cuál es el mejor plato. Es muy difícil decir cuál es el mejor o el que más me gusta, porque dependiendo de qué día o a dónde esté, me dan ganas de comer distintas cosas. Y eso también les debe pasar a ustedes también. Pero sí hay preparaciones que me han llamado mucho, pero muchísimo, la atención. Yo les voy a contar qué plato, pero después de que sirvamos esta primera receta. Miren. ¿Se puede hacer esta receta con choritos en tarro si no tienen choritos frescos? Sí, también. También puede ser con choritos en tarro. Si tienen la posibilidad de comprar frescos, mucho mejor. Pero si tienen choritos en tarro, les va a quedar igual de bueno. Y les quiero dar más encima un tip que es increíble. Miren, esto que está acá es casi como una salsa también. Están los choritos, que la idea es que cuando los comamos, ustedes los agarren y saquen un poquito de la salsa y se los coman. Pero esto mismo, si ustedes tienen un paquete de tallarines y lo hierven, ¿no es cierto?, le dan cocción, ustedes mezclan los tallarines con estos choritos y les va a quedar un plato alucinante, o sea, un plato realmente rico. Voy a traer, me están diciendo que apague el aceite. Ah, bueno, sí. Bueno, si no fuera por ustedes, ¿qué sería de mí? Incendiaría la cocina de mi casa. Miren, vamos a apagarlo, pero lo voy a dejar ahí porque después se viene otra preparación que también vamos a freír algunas cositas. Miren, yo aquí tenía esto que lo vamos a poner al final. Y vamos a empezar a montar, mira. Oye, qué alegría tenerlo en la cocina de mi casa, ¿verdad? No lo puedo creer, es alucinante esto, ¿eh? Vamos a hacer más en vivo, miren. Vamos a ponerlos acá. Miren. Preguntan si le echaste algo picante. No le eché nada picante esta vez, aunque yo sé, el que preguntó eso me debe conocer porque yo soy muy bueno para el picante, pero en este caso no, preferí no ponerle picante porque no le puse nomás, pero si quisieran ustedes poner uno de mis condimentos preferidos, que es el merquén, también va súper, súper bueno, incluso le pueden espolvorear si quieren un poquito arriba. Mira, yo a estas papitas le saqué el exceso de aceite, miren cómo suenan. También crocante, y vamos a ir poniendo algunas por aquí, por acá. ¿Ven? Con eso está bien. Listo. ¿Qué les parece? Miren qué bonito. Y esto ya es de vicio, ¿eh? Si es que a alguien le gusta, porque yo sé que hay muchos que son fanáticos del queso rallado y la verdad es que funciona muy bien, le pueden poner un pelito de queso rallado. Queso rallado de sobra. Entonces, para terminarlo, ustedes le ponen un limón, porque ustedes saben que los productos del mar siempre van muy bien con limón. Y ahí está un primer picoteo, que no me digan que no es fácil, es rápido de hacer. Incluso le podemos poner un poquito más de perejil arriba. Y ustedes lo ponen ahí en el centro de la mesa de su casa con los amigos. Ahora no se puede con los amigos, pero con la familia o con el que estén, y lo van a disfrutar. Miren, vamos a hacer ahora la segunda receta. Pero me acordé con esto de mi último paseo, porque yo les conté que he viajado mucho por Chile, pero cuando estoy de vacaciones así todo me gusta seguir viajando por mi país. Y yo les voy a contar que en verano de este año, me fui de vacaciones a un lugar precioso, me fui a la isla Putachauque. Las islas Putachauque quedan en la parte más o menos central de Chile, al frente de Alcahue, y son unas islas preciosas, muy chiquititas. Y ahí conocí a una mujer maravillosa que se llama Nelly, y que su marido es pescador artesanal, su marido es mariscador, y me invitó a recolectar mariscos. Con él sacamos choritos, sacamos picorocos, sacamos piures, sacamos un montón de productos deliciosos.
Y eso me da para pensar al mismo tiempo que hay muchos emprendedores hoy día a lo largo de todo Chile, o sea, la industria turística de Chile, el 95% de esas empresas de la industria turística es micro, es muy pequeña empresa, y hoy día esto les ha afectado mucho, les ha costado pararse, o sea, de hecho no se han podido parar, se están hundiendo. Entonces la invitación es que, Dios quiera, cuando todo esto se acabe, la invitación es que todos ustedes sigan disfrutando de Chile, que viajen, que paseen por Chile, que le demos la oportunidad a la gente que está emprendiendo también, de que nosotros consumamos sus productos turísticos. Y la industria turística no es solamente el restaurante, sino que son los pequeños hospedajes, el turismo rural. Hay un montón de actividades que se hacen a lo largo de todo Chile que tenemos que nosotros como chilenos, como personas que nos sentimos orgullosos de nuestro país, salir y apoyarlos. Así que la invitación es a viajar por Chile. Hoy vamos a hacer otra receta ahora, que también es un clásico de la costa chilena. Vamos a hacer unas caluguitas de pescado. ¿Qué pescado? Da lo mismo, el que ustedes tengan en la casa. Lo único importante es que sea pescado fresco. A mí, por ejemplo, me encanta el jurel, pero no he podido conseguir. Puede ser con reineta, puede ser con róbalo, puede ser con rollizo, puede ser con villagay, puede ser con congrio, con el pescado que ustedes tengan. Miren, yo aquí tengo unos preparados, se los voy a mostrar. Los tengo aquí. Miren, esto yo los dejé apanados en la tarde de una forma bien tradicional, que es por harina, huevo y pan rallado, que es la forma que yo los comía desde cuando era chico. Mi mamá los hacía, mi papá los hacía, que era la forma de apanar que a ellos les gustaba siempre. Era el pescado que aquí yo tengo, miren, estas caluguitas, estos trozos de congrio. Miren, ¿ven? Ustedes los pueden sacar desde algún... de una colita, no sé si hacen un caldillo, eligen las mejores presas para el caldillo y con la colita hacen estas caluguitas de congrio. Miquel, también te preguntan si en tu restaurante estás haciendo delivery o qué pasa con tu restaurante. Bueno, mi restaurante también es uno de los miles de negocios que se ha visto muy afectado en estos tiempos, así que lo hemos tenido cerrado, pero estamos trabajando hoy día en empezar a hacer un delivery. Yo creo que ya a partir de la próxima semana, después de cumplir con todas las normas, protocolos de higiene, de seguridad, vamos a empezar a distribuir comida. Vamos a llevar ricos platos a la casa de todos nuestros clientes que nos han acompañado por más de 17 años. Así que estamos trabajando para eso. Yo creo que a partir de la próxima semana ya hacemos delivery. Y hoy día estamos haciendo comida para llevar. Así que el que tenga ganas puede pasar al Guría directamente a hacer su encargo y nosotros se lo entregamos. Si me están preguntando cómo se llama tu restaurante y dónde queda. Se llama Restaurant Guría y queda en Manuel Montt. Un restaurante muy rico, pequeñito y familiar. Así que cuando quieran, bienvenidos. Miren, les voy a mostrar. Tengo aquí estos pedacitos entonces de congrio que los voy a poner. Mira, acércate, Betty, mira. Los vamos a poner en harina. Preguntan si se puede hacer con merluza austral. Con merluza austral queda alucinantemente rico, queda delicioso. La merluza austral es un pescado que yo adoro, me encanta. Miren, como les dije, puede ser con cualquier pescado, el que tengan a mano. Cualquier pescado les sirve. Lo único importante es que como tenemos tan buen pescado en Chile y tenemos tanto, tenemos que comerlo fresco. Ojalá que siempre esté muy fresco. Mira, vamos a abrir los huevos. Y vamos a poner un poquito de sal. ¿Ven? No mucha, no se pasen de la sal. Y vamos a poner las caluguitas de pescado acá, ¿ven? Le sacan ustedes bien el exceso de harina. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí cada vez me gusta más este concepto de picar. Picar es muy entretenido y te permite disfrutar también con la gente que uno tiene alrededor. Miren, se mezcla bien y luego lo ponemos por pan rallado. Pan rallado es muy fácil, ustedes agarran un pancito que tengan en la casa, puede ser una marraqueta, una yuya, el pan que sea, incluso pan de molde, y lo rayan por el rallador. ¿Ven? Miren qué fácil. Te preguntan también, ¿cuándo te veremos nuevamente en algún programa de televisión? Uf, bueno, eso, lo que más quisiera yo, volver a salir a grabar para mostrarles a ustedes todo lo que estamos haciendo hoy día. Ustedes saben, yo trabajé mucho tiempo en un programa que es muy bonito chileno, un programa que es muy querido,
que es el Recomiendo Chile. Esas fueron las primeras veces que yo salí a grabar y ahí descubrí estas ganas, esta necesidad de comunicar a través de la televisión lo lindo que tenemos en Chile, en nuestro país. Después yo hice un programa que se llamaba De Cuchara, que también era muy bonito, que viajamos por todo el país buscando los platos patrimoniales de sopa, de guiso, de caldo, que fue un programa que estuvo muy lindo, que disfruté de hacer. Y hoy día estamos haciendo Cocina Sin Fronteras, que es un programa también que tiene que ver con una realidad chilena, que tiene que ver con las comunidades migrantes. Y hoy día íbamos a empezar a grabar la tercera temporada hace un mes atrás y lamentablemente no pudimos salir, así que el programa está postergado, pero estoy seguro que vamos a hacer esta tercera temporada lo más pronto posible. Yo creo que a partir de junio les vamos a traer novedades de esta Cocina Sin Fronteras. Cuéntale que, porque están preguntando el de cuchara o... Si está en algún programa ahora en televisión y lo del De Cuchara, el horario en el 13C. Ah, claro, el De Cuchara lo están repitiendo ahora en el canal 13 de Cable, todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche y a las 1 de la mañana. Así que ahí pueden ver el De Cuchara y disfrutar de todas esas preparaciones que están muy ricas. Las disfrutamos nosotros, de gente linda, gente entretenida, simpática, como lo que les digo yo. Chile no es solamente lindo por su geografía, no es solamente lindo por su producto, sino que por su gente. Yo soy enamorado de la gente de Chile. Me ha tocado conocer tantas historias lindas, a tanta gente preciosa, que es un país que me hace sentir absolutamente orgulloso. Yo les quiero decir una cosa, porque ahora lo estamos pasando bien, estamos haciendo ricos platos de cocina, pero aparte también queremos hacer un regalo, queremos hacer un concurso, queremos hacerle un regalo a ustedes que están ahí, y a la persona que más comento, que esté más activa en este en vivo con estas tres preparaciones ricas de cocina de picoteo, se va a ganar un tremendo premio. Mírenme, miren qué bonito, ¿qué les parece mi mandil? Está bueno, ¿no? Miren, con marca Chile ahí, está bonito. Bueno, hay también unas copas de cobre preciosas, hay un vino, hay un montón de cositas que representan y identifican a mi país que nosotros hoy día vamos a regalar a la persona que esté más activa, así que ojo con eso. Miren, quiero ver, yo le hice caso a la señora Sonia, ¿se llamaba o no? No, la señora Tere. La señora Tere, en apagar el aceite y se mantuvo enfriando, pero no importa, le vamos a dar tiempo porque si no fuera por la señora Tere tal vez se lo hubiese quemado toda la cocina. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir con una cosa que es muy rica, que es chilena y que también yo siento que es parte del emblema de Chile y es un gran embajador de nosotros, que es algo tan simple y tan rico, que es el pebre. Pebre, hay mil y una forma de prepararla, cada uno tiene su forma de hacerlo y la mía es bien simple porque me gusta disfrutar de los sabores de cada uno de los elementos y a mí me gusta solamente mezclar, voy a limpiar aquí un poquito. Vamos a sacar la mantequilla, la vamos a dejar acá, en el refri. Y miren, tengo acá tomate, cebolla, picadita, muy finita, miren. Bien fina. La vamos a poner acá. Preguntan si las calugas de pescado se pueden hacer con panko. Sí, claro, panko funciona muy bien. La única diferencia del panko y el pan rallado es el grosor. Es un pan que está un poquito más grueso, pero con panko funciona espectacular. En este caso están hechas con una marraqueta que yo tenía guardada el día de algunos días atrás y la rallé también gruesecito porque me gusta que sea grueso. Miren, vamos a poner cilantro y a un pebre, un buen pebre, no le puede faltar ají, ají verde. Y así de simple, miren, vamos a condimentar con sal. Esta es una sal, miren, yo a medida que voy cocinando me voy acordando de lugares. Esta sal es de Los Valdivia, Salinera Los Valdivia, que tiene una sal maravillosa, sal de mar, que es mucho, me gusta más por lo menos que la sal de mina. Miren, y empiezan a mezclar. Anduve medio apretado yo con el pote, pero no importa. Bien, va tomando un color precioso. Les dan ganas de tener una marraquetita, un pan tostado al lado para ponerle, ¿no? Mira, aceite de oliva, una buena cantidad. Y a mí me gusta ponerle una pizca, pero una pizquita, no se pasen de una pizca de azúcar. Con eso está bien. Y un chorrito de vinagre, miren.
vinagre de manzana, que traje también de Chiloé. Chiloé tiene unas manzanas pequeñitas que son deliciosas, son muy ricas, y con eso hacen este vinagre que es espectacular. Miren qué simple, qué rápido. Hay gente, mucha gente que le gusta ponerle ají en pasta, que también es otra forma de hacer pebre, también queda muy rico, pero a mí me gusta solamente así, la cebolla, el tomate, el ají verde y el cilantro. Te preguntan si se puede usar el horno para evitar la fritura para el pescado. Sí, también es una muy buena alternativa, pero a mí me gusta frito, siento que le da un poquito más de crocancia, tiene otra textura, pero al que no le guste la fritura, en el horno también funciona súper bien, hay que darle un poco más de temperatura y dejarle un poquito más de tiempo para que dore también, pero sí, funciona súper bien. Miren, ¿ustedes les gusta la mayonesa o no? Yo creo que sí, a todo el mundo le gusta la mayonesa, pero vamos a hacer una mayonesa de forma súper rápida, una mayonesa muy rica. Y vamos a hacer una mayonesa de ají verde. Miren, vamos a agarrar un huevo, le vamos a poner una pizquita de sal, vamos a ponerle aceite, cualquier tipo de aceite, y vamos a poner la mini pimienta acá, hasta el fondo. Preguntan si se puede usar mayonesa comprada. También pueden hacer con mayonesa comprada, y ustedes cuando la tengan le ponen un ajicito o dos ajicitos y hacen lo mismo, y les va a quedar también con un sabor muy rico. Miren, vamos a procesar esto. Y listo, ¿ven? Tenemos una mayonesa casera, muy rica, muy fácil y con un muy buen sabor. Si ustedes quieren hacer la mayonesa con otro sabor, da lo mismo. Pueden hacerla, si quieren, de ajo, de albahaca, de cilantro, de perejil, de pimentón, de pimiento rojo. Queda súper rica, de lo que quieran. Ustedes se dieron cuenta lo fácil y práctico que es hacerla con esta maquinita. Miren. Te preguntan si por qué le echaste azúcar al pebre. A mí me gusta ponerle un poquito de azúcar porque como le pongo vinagre, el azúcar le baja un poquito la acidez. Y también, si es que la cebolla está un poco fuerte, también ayuda a bajarle un poco la intensidad. Ese sabor tan potente que tiene la cebolla permite bajarle la intensidad. Miren. Ahora vamos a empezar a freír. Vamos a sacar un poquito de... Hoy también te están diciendo que hicieron el pan amasado tuyo en la receta... En la receta que subiste a tu Instagram y que les quedó muy rico. Qué felicidad, porque eso me trae muy buenos recuerdos. Yo les quiero decir algo muy lindo que veo hoy día que está pasando con todos los cocineros, con todos los chefs de Chile, que todos están siendo muy generosos y a través de las redes están compartiendo de la forma que ellos mejor saben sus recetas, sus conocimientos. Me imagino que ustedes han visto ya varios programas de YouTube, han visto Instagram, tanta gente que está subiendo recetas interesantes, fáciles, prácticas, con productos que hoy día son fáciles de conseguir. Así que ustedes me digan que han hecho mis recetas, que han hecho el pancito amasado, eso que queda espectacular y es muy fácil, me pone realmente contento. Así que muchas gracias por hacer esas recetas, porque yo también se las entrego con mucho cariño. Te preguntan que si no es mayonesa, ¿con qué otra salsa se podría acompañar? Uy, hay varias salsas, se puede... bueno, la tártara también es una salsa que tiene mayonesa, pero pueden hacer un pebre procesado, que es lo mismo que este pebre, pero procesado. Ustedes ponen las mismas verduras. Déjame buscar el... También te preguntan, también te dicen que hicieron el kuchen que subiste a tu Instagram, el kuchen de la señora alemana que subiste a tu Instagram y también que les quedó muy rico. Ese es muy bueno, es que es una receta muy fácil, y que también queda muy bien y que da altas alternativas, porque bueno, la cocina sí te permite ir modificando recetas según las cosas que uno tiene en la casa. Ese kuchen es una muy buena receta también. Oye, pero yo le estaba hablando de otra salsa, y la otra salsa que es muy buena es un pebre procesado, solamente cebolla, cilantro, perejil, algo verde dentro de una licuadora con aceite de oliva, ajo, ustedes lo procesan y también eso es una salsa muy rica
y fácil de hacer con las cosas que tienen en la casa, así que se puede cambiar la mayonesa por una salsa un poquito más vegetal o en base a más verdura. Te preguntan también en qué otra parte pueden ver tu receta aparte del Instagram y si tiene algún día para subirla. Yo estoy subiendo las recetas todos los días jueves en el canal de YouTube, que se llama Miquel Zulueta. Ahí pueden ver recetas todos los días jueves, recetas nuevas, entretenidas, que son fáciles de hacer, como les decía, con productos que generalmente tienen en la casa. Miren, yo quiero que se acerquen y vean estas caluguitas de pescado, cómo están. Se están friendo lentamente y están tomando un color dorado. Aquí la fritura es algo que es muy importante y hay que tener cuidado. Mi abuela era una experta fritanguera, ella hacía las mejores croquetas, ella hacía un pescado frito alucinante y siempre le ponía ojo al color y al tiempo. El aceite no puede estar demasiado caliente si no se quema demasiado rápido por afuera y adentro queda crudo. Y tampoco puede estar muy frío porque si no absorbe mucho aceite. Entonces tiene que estar a una temperatura media y que se vaya dorando lentamente. Eso va a permitir que se haga bien el pescado por dentro y por afuera quede con un dorado precioso y el pescado bien cocido. Te preguntan cuál es tu Instagram para seguirte. Arroba Miquel Zulueta. Ese es mi Instagram. Oiga, y quiero aprovechar este momento también para darle las gracias a todos ustedes, a toda la gente, la que me conoce, la que no me conoce, por el tremendo apoyo que me han dado siempre. Desde que empecé, desde que era un pollito, cuando tal vez no sabía hacer muy bien las cosas esas de salir en la televisión, pero siempre me han acompañado, siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado, siempre he recibido puros comentarios y palabras positivas de parte de ustedes, así que siento que también este es un buen minuto para agradecerles. También te preguntan que cuándo vas a hacer un libro con tus recetas. Miren, la verdad es que todo esto que nos ha pasado a nosotros nos ha provocado, hartos sentimientos y emociones extrañas. A mí me pilló esta pandemia con hartos proyectos que tuve que frenar, que tuve que parar. Y uno de esos era un libro de cocina. Un libro de cocina donde mi intención era transmitirles a ustedes y comunicarles mis experiencias de vida por este Chile precioso que tenemos, este país que yo he conocido y que realmente me siento enamorado. Quería transmitirles a ustedes todas estas recetas de Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar. Y bueno, y lamentablemente tuvimos que parar hoy día con ese proyecto, al igual que con el programa de televisión, pero nada, siento que también hay que sacarle partido a otras cosas, estar en la casa, compartir con los que uno quiere, hacer esas cosas que tal vez hace mucho tiempo uno no hizo, pero hoy día sí tiene el tiempo de hacer. Y cocinar también, obviamente. Miren, vamos a montar porque este plato ya lo tenemos listo. Te preguntan también con qué otro pescado se puede hacer. El jurel es un muy buen pescado. El rollizo, que es un pescado de roca, es muy rico también. El villagay, puede ser incluso la reineta. Con el pescado que ustedes tengan, todos los pescados son buenos y les vuelvo a repetir, siempre y cuando el pescado esté fresco, bien fresquito. Incluso con un congrio negro. El congrio negro es un pescado de carne bien blandita, pero si uno lo trabaja con cuidado queda delicioso, queda muy bueno, pero hay que tener harta atención al punto de cocción, a la fritura. No, en Chile nosotros tenemos para regodearnos con la cantidad de pescado. Bien, vamos a poner estos caluguitas, ¿no es cierto?, de congrio, las vamos a poner acá. Miren, qué bonitas quedan crujientes, miren. Las vamos a poner aquí. Después ahí me va a faltar compañía para comerme todos estos picoteos, miren. ¿Con qué vino se puede acompañar estas preparaciones? ¿El vino? Bueno, a mí me gusta harto el vino. Soy bueno para el vino porque una de las cosas buenas que también tiene Chile es que tenemos unos vinos maravillosos. Y he aprendido con el tiempo que el vino es cosa de gustos personales. Una entrada, un picoteo como este, se puede comer perfectamente con un Pinot Noir, un vino tinto incluso, un Carmenet, porque este es un plato que tiene bastante contenido de materia grasa, entonces un vino un poquito más potente funciona bien. También puede ser con un Chardonnay. Y este definitivamente con un vino rosé, un Sauvignon Blanc, anda súper bien. Te preguntan si se puede conjurel en tarro. ¿Conjurel en tarro? No, conjurel en tarro no, porque viene muy molido. Entonces tendrían que hacer ahí unas croquetas de jurel. Pero que también quedan muy buenas. Las croquetas de jurel fritas son espectaculares. También te preguntan si el batido llevaba cerveza. No, el batido no lleva nada de cerveza. No, es sin cerveza. Solamente, es que aparte esto no es un batido, esto es un apanado. Se pasa por harina,
después por huevo batido y después por pan rallado. Miren, vamos a poner... Oye, ¿cuántos amigos nos están acompañando hoy día? Ahora hay 322 personas conectadas. Mira. Miren este picoteo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está bonito, ¿no? Miren esos nuggets, esas calugas de congrio con pebre y mayonesa. Imagínense untándolas, pasándolas por la mayonesa y sacando un poquito de pebre. Es realmente rico. Miren, este es el segundo picoteo que tenemos. Ya tenemos la ganadora, pero la decimos al tiro, ¿no? ¿Decimos al tiro la ganadora? ¿Qué dicen ustedes? No, al final vamos a esperar y al final vamos a decir la ganadora. Miren, y vamos a empezar entonces ahora con la última receta. Miren, vamos a sacar el aceite porque está caliente. Y vamos a prender esto. ¿Cómo van las recetas? ¿Les gustan o no? ¿Les tincan? ¿Las van a hacer? Si las hacen, me tienen que avisar. Me tienen que avisar porque yo quiero ver cómo les quedaron. Y me mandan alguna fotito también para ver cómo aprendieron, cómo les quedaron las recetas. Miren, tengo acá un sartén. Hicimos ya harto pescado, hicimos marisco, pero ahora vamos a hacer una cosa que a mí me encanta. Yo soy fanático de los embutidos y me gusta mucho la prieta. Vamos a hacer una prieta, vamos a hacer unos bocaditos de prieta que quedan muy buenos, pero vamos a modificar un poquito la prieta. No la vamos a usar tal como viene. Miren, tengo yo acá una cebollita que está sofrita, ¿no es cierto? Está salteada. ¿No es cierto? Y vamos a poner la prieta. Yo tengo acá unas prietas que están muy ricas, son artesanales. Pero ustedes no sé cómo las ven ahí, tal vez las ven enteras. Pero lo que hice yo fue sacarle la tripa a la prieta. Uno abre acá, miren. Le saca, ¿no es cierto?, esta tela. Miquel, nos queda poco ratito para... Vamos a tener que apurar esta receta porque si no se nos puede caer el en vivo. Ok. Este se demora muy poco, ¿eh? Se demora muy rápido. Miren. Vamos a mover un poco la prieta que está acá. La vamos a mezclar con la cebolla. Se va a hacer muy rápido. Oigan, con respecto a eso que hablamos de los pescados, ¿no es cierto?, y la carne, que Chile es un país que come mucho pescado, perdón, mucha carne y poco pescado. Nosotros comemos alrededor de 90 kilos de proteína durante el año, y de esos 90 kilos, solamente 7 kilos son de pescado, es muy poquito. Así que también la invitación es a comer pescado y a viajar por Chile. Miren, está... Vamos a decir al tiro la ganadora para que no se nos vaya a cortar el en vivo. Se nos corta la ganadora, y también darle muchas gracias a la ganadora por participar tanto. Se llama Nelly Cancino, nelly.cancino.1, a ella. Entonces, de Chile es tuyo, ¿no es cierto? Le va a hacer llegar este regalo, que el regalo está precioso, está pero muy bonito, y yo sé que les va a encantar. Miren, le puse un poco de cebollín picado, finito, muy finito. ¿Ven? ¿Ven? Las prietas estas vienen precocidas, entonces ya están prácticamente hechas. Y la idea es eso, que queden cremosas. Miren cómo están estas, bien cremositas. Pero hay un condimento que yo les sugiero que le pongan siempre y cuando tengan en la casa, que es semilla de hinojo. Un poquito de semilla de hinojo, porque le da un perfume delicioso, un perfume que es muy rico. Y esto, ven, ya está listo. Esto ya está listo, miren la textura que tiene. Y las vamos a poner sobre... Ahí está la señora Nelly, está diciendo que genial, gané, Miquel querido. Mira, qué maravilla, buenísimo, buenísimo. Un besito para ti, Nelly. Nelly. Un besito Nelly para Cancini. Nelly. Qué bueno, muchas gracias por participar y estar aquí con nosotros. Mira, mira estos platos que te tengo. Estos picoteos, ojalá algún día los podamos compartir. Y yo ahora voy a empezar a montar estos crutones. Oye, me han hecho correr, chiquillos. Fui muy ambicioso con tres recetas, pero miren, tengo unos crutoncitos acá de marraqueta. Voy a montar unos tres nomás. Miren,
Vamos a poner unos crutones. Puede ser con el pan que ustedes tengan a mano. Puede ser marraqueta, puede ser un pan baguette, puede ser una yuya. Lo importante es que sea una base sólida que pueda contener esto, este relleno de morcilla o de frita, miren. Miquel, nos avisan que quedan 3 minutos y se nos puede caer, así que... 3 minutos, ya, 3 minutos, estamos listos, miren. Aquí queda una parte de la receta, que se las voy a tener que enseñar otro día, porque mi intención era hacer estas tres, pero parece que hablé mucho y le dediqué poco tiempo a la cocina, pero no importa, también es bonito y era mi intención compartir con todos ustedes. Vamos a hacer uno más. Y le vamos a poner arriba un poquito de esto que también yo se los quería enseñar a hacer, pero lamentablemente hoy día no alcancé, pero para la próxima lo hacemos de más, que es una mermeladita de cebolla con pimiento rojo y vinagre balsámico que queda muy, pero muy bueno. Miren. Queda 1 minuto. Bueno, Miquel, queda 1 minuto, así que para que te puedas despedir de toda la gente que estuvo con nosotros, ahora tenemos 275 personas conectadas. Fantástico, miren. Simplemente darles las gracias, decirles que me hace muy feliz tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que mejor que sé hacer, lo que he aprendido a lo largo de todo Chile por este Chile precioso, compartirlo con ustedes. Estoy seguro que nos vamos a volver a ver. También agradecer a Chile Estudio, a Marca País, a la Subsecretaría de Turismo, porque han hecho un trabajo precioso y también me han dado la oportunidad de compartir aquí estas recetas con ustedes. Y lo más importante, y que también es el concepto, es el hashtag, que nos volveremos a encontrar. Y ese es el sentimiento que tenemos todos hoy día, que nos volvemos locos por estar con la gente que queremos, con nuestras familias, con nuestros amigos, y poder sin duda viajar por este Chile precioso. Nos vemos. Chao, chao.